al encabezar junto con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, la presentación del programa de créditos para pequeñas y medianas empresas y la firma de convenio entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y 5 ayuntamientos a fin de simplificar los trámites para constituir una empresa. El gobernador Ángel Aguirre Rivero destacó que con acciones como esta y los programas sociales, en Guerrero los índices delictivos van a la baja. Que dentro de los beneficios, como se ha dicho también en esta reunión, está el hecho de que hay muchos pequeños empresarios que no cuentan con las garantías suficientes. Esas garantías las estamos poniendo la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado. Ahí radica en buena medida el beneficio de este programa, pero también le he pedido al secretario que hagamos un esfuerzo adicional, que podamos convenir con una aportación mayor por parte de mi gobierno para que en un futuro muy, pero muy cercano, podamos disminuir las tasas de interés que se otorgan a algunos empresarios guerrerenses, para decirlo en cristiano, con algún subsidio que pueda otorgar el gobierno del Estado y el gobierno federal. Refirió que con programas como Transformemos Nuestro Entorno y Sembrando Valores se ha podido dar un vuelco a la vida de miles de jóvenes que hoy han tomado otro camino distinto al de las drogas y la delincuencia. Por su parte, el secretario de Economía reiteró el compromiso del gobierno federal para alentar la capacidad emprendedora de los guerrerenses. Lo que se pretende, dijo, es que todos los trámites para poner una empresa se lleven en menos tiempo y requisitos. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.